Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Investigadores Rápidos y Curiosos. Como muchos de ustedes ya saben, yo soy Juanma y mi compañera de este fantástico videoblog es la poderosa Citlali, que está en la pantalla de enfrente. ¿O de lado? ¿Lado izquierdo? ¿Lado derecho? ¿Mi derecha? ¿La suya? ¿La de usted? ¿La mía? ¿La tuya? Ya, deja de moverme, Juanma, me mareas. Hola, chavos y chavas. Yo soy Citlali. Como saben, estamos aquí para ayudarlos a seguir aprendiendo acerca de cómo aprender. Yo sé que se escucha medio trabalenguas, pero es lo que hacemos el Juanma y yo, ayudarlos a aprender a aprender. Así es. Citla y yo investigamos cómo hacerle para disfrutar la escuela a pesar de todos los inconvenientes y retos que se nos presentan. Y hasta ahora nos ha ido bastante chido. Y lo más padre es que les ayudamos y nos ayudamos. Confirmo, se siente chido crecer junto a ustedes, chicas y chicos. En serio, este día no será la excepción. El tema de hoy les va a volar la cabeza porque nos hemos dado cuenta durante programas anteriores que hay un elemento que debemos valorar a la hora de aprender y que en la mayoría de los casos es lo que más nos afecta en este proceso. Y no, no son los maestros ni las materias dificilonas. ¿Quieren saber qué es? Sí, la verdad es que saber esto es la onda. Nos puede cambiar la vida, ¿no? Y no exagero. Porque es que puede cambiar la forma en que vemos la vida, la forma en que nos vemos a nosotros mismos y la actitud con la que vamos por ahí. Sobre todo con lo que respecta a la escuela o aprender cosas nuevas. Y esto es una herramienta para la vida. Y entonces, el tema es... Bueno, ya vamos a ver qué es, ¿no? ¡Emociones! Así es, Juanma. Vamos a ver cómo las emociones pueden ser la diferencia a la hora de aprender. Y es que estas intervienen en nuestro proceso mucho más de lo que creemos. ¡Qué emoción! Y es que río por no llorar, porque antes de preparar bien este programa, yo no me había dado cuenta de que abandono o postergo las tareas, o estudiar, simplemente porque me desespero, me frustra no entender y luego me enojo o me aburro un buen. Ya lo sospechábamos un poco cuando vimos algo de la resiliencia, pero no nos habíamos percatado que las emociones son un jugador clave en este deporte extremo de aprender. Y es que luego yo también me desespero mucho, me harto y hago cosas raras, como comer por la ansiedad de no entender o tengo ese pésimo hábito, me como las uñas. Ay, todo mal. No, Citla, no hay que llegar a tanto. Y ahora con los protocolos de higiene, lo que menos debes hacer es llevarte los dedos a la boca. No, no, no. No haga eso, compa, ¿eh? No. ¡Ay, no! ¡Que a la cara no! Queridos investigadores, rápidos o curiosos, quería platicarles que con esto de las clases en líneas empecé a desesperarme porque no entiendo nada, me aburro, veo mis redes sociales en vez de poner atención en clase o termino por dormirme. Y en algunas ocasiones me estreso muchísimo por lo que hoy estamos viviendo. Hay ocasiones que me pongo a pensar que en algún momento nuestra vida puede volver a como era antes. Y pues en realidad sería mucho más fácil todo. ¿Qué dices, mi Juanma? ¿Este es entonces un caso para los investigadores? ¡Rápidos y curiosos! ¿Cómo voy a actuar de tristeza si te ves tan chistoso? Creo que ahora sí se nos fue la mano, pero me siento en mi personaje. Sí, caray. A ti más. Nomás no me dejas de estar triste. Mejor vamos a regresar a la normalidad. Bueno, mientras nos cambiamos, escuchemos a Agatha que nos hablará de la manera en que las emociones repercuten en nuestro aprendizaje, cómo afectan y cómo favorecen. ¿Va que va? Pues va que va. Agatha, échanos una manita. Hola Citlali, hola Juanma. Creo que llegaron a un punto clave dentro del área del aprendizaje, las emociones. La palabra emoción tiene su origen en el vocablo latín emotio, que significa movimiento o impulso. Refiere a algo que nos mueve hacia algún lado. Según la neurociencia, las emociones son un estado afectivo y una reacción del sujeto hacia el ambiente. Esta reacción trae consigo cambios en nuestro cuerpo, fisiológicos y endocrinos. Se considera que las emociones tienen una función de adaptación al medio, pues refieren a estados internos como el deseo o la necesidad. Las emociones básicas son miedo,
sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. De ella se derivan las emociones más complejas como la frustración, la vergüenza, la serenidad, la dicha, entre otras. El cerebro humano está dividido en tres: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico o emocional y el cerebro humano o neocórtex. El cerebro reptiliano o animal procesa toda acción de supervivencia, como respirar, dormir y de reacción para ponernos a salvo. El cerebro límbico es donde se producen las emociones, nos permite interactuar con otros y en este se da la motivación para hacer o no las cosas. El neocórtex o cerebro humano es donde se dan los procesos racionales abstractos, el lenguaje, la reflexión, el aprendizaje. En el cerebro límbico hay una parte que funciona como un switch o un filtro emocional. Se conoce como amígdala. Esta amígdala es la que decide hacia dónde dirigir la información que recibimos del exterior, al neocórtex o al cerebro reptiliano. Por ejemplo, en un estado de estrés, la amígdala se hiperactiva. La información se conecta con el tronco cerebral, que es nuestro cerebro reptiliano, que es reactivo e involuntario, y no con el córtex, que es el área de aprendizaje superior. Cuando alguien está aburrido, se produce el mismo efecto que cuando se siente estresado o con miedo. Para poder permitir un aprendizaje de nivel superior, debemos mantener un nivel de bajo estrés, aburrimiento y miedo. Las emociones negativas como el estrés o el miedo son naturales y necesarias para mostrarnos retos o riesgos, pero estas no deben permanecer por mucho tiempo o ser demasiado intensas, porque si no pondrán en riesgo el proceso de aprendizaje. Entonces, es importante aprender a autorregularse emocionalmente, pues un estado sereno o incluso alegre mejora la atención, la concentración y permite que la amígdala filtre la información al neocórtex. No inventes, Juanma. Nuestro cerebro es increíble y la forma en que aprende es asombrosa. Sí, Tlali. Jamás me imaginé que tuviéramos un cerebro reptiliano. Cuando oigo esa palabra pienso en extraterrestres malignos que se disfrazan de gente normal. Y ahora que veo, es el cerebro lo que nos indica peligro y hace que reaccionemos instintivamente para ponernos a salvo. ¿Eso fue lo que te impactó de todo lo que nos dijo Agatha sobre cómo funciona nuestro cerebro con las emociones? Nope. Bueno, no sé, pero eso fue lo que tenía que expresar de inmediato. Ya no solo pensaré en alienígenas, sino en mi cerebro básico, primario, antiguo, o sea, el reptiliano. Y también en relajarme, porque si quiero aprender bien algo, debo mandarlo a mi neocórtex, ¿no? Ay, ahora sí muy listillo, ¿eh? Parece que sí pusiste atención. Así es, Juanma. Hay que regular nuestras emociones para luego poder mandar la info de lo que estudiamos y lo podamos entender y memorizar a largo plazo. Veamos si nuestros amigos saben que las emociones son la clave para aprender. Desafortunadamente, sí he sentido estrés. He llegado a sentir frustración, apatía, aburrimiento, soledad, desesperación e ira al qué va a suceder después. Me doy cuenta de alegría porque el profesor explica mejor y le entiendo muy bien, y me doy cuenta de temor porque me pongo nervioso. Sí, porque si algo me enoja, lo voy a hacer mal y no me va a salir. Pero si en cambio estoy alegre, lo voy a hacer bien y me va a salir mejor. Las emociones que experimento son de felicidad, puesto que al momento de adquirir temas nuevos, siento que me van a servir en algún futuro para cualquier situación, y pues me emociona mucho el aprender algo nuevo. Como por ejemplo, yo empiezo a tener nerviosismo cuando me da comezón o me da risa, pero al final cuando empiezo a comprender los temas, se va convirtiendo la emoción en algo positivo y satisfactorio. Pues experimento preocupación y emoción por adquirir un nuevo conocimiento. Me pongo nerviosa cuando sé que es un tema que me costará trabajo y cuando no, me da mucha intriga. Si algo me gusta, le pongo interés, entonces en ese momento se nota la felicidad de ese tema, pero si el tema no es de mi gusto, pues no le pongo tanto el interés
¿Qué necesita? Escucho música o incluso me tomo un descanso. Concentrándome en las cosas positivas y no en las negativas. Y poniendo pausa un poco en lo que estoy haciendo y hacer algo que me gusta, como escuchar música. Lo que yo hago siempre es buscarle el lado positivo a las cosas y convertir esa negatividad en algo positivo. Creo que ya vamos nosotros, Itla. No sabemos en cuál de nuestros cerebros andábamos. No, la verdad. Yo tampoco sé. Sería bueno, Juanma, que fuéramos entendiendo un poco más del tema y de qué va eso de la autorregulación emocional, ¿no? Sí, que sí. Preguntémosle a nuestra especialista. Bueno, realmente las emociones están totalmente vinculadas a nuestro proceso de aprendizaje. De entrada, las emociones placenteras nos permiten sentirnos motivados y motivadas para prestar atención a la información que se nos presenta. No solamente prestar atención a la información, sino mantenernos con la motivación suficiente para hacer estas conexiones entre la información nueva y lo que ya sabemos, y nos permite andamiar nuestro aprendizaje. Y en general, en la investigación se ha encontrado que las emociones muy intensas entorpecen el proceso de aprendizaje, ya sea que sean emociones positivas o negativas. Pues para tener un mejor proceso de aprendizaje, debes procurar poner en marcha algunas técnicas o estrategias para alcanzar un estado emocional agradable que no sea demasiado intenso. Primero que nada, es muy importante que aprendas a identificar lo que estás experimentando emocionalmente y describe muy claramente dónde estás experimentando esa emoción, ya sea en el pecho, en la cara, en la cabeza, en los brazos. Bueno, define esa emoción y ve llevando una bitácora para que le pongas mucha atención a lo que estás experimentando. Si la emoción es muy intensa, lo que puedes hacer es hacer una actividad física moderada. Puedes caminar en un mismo lugar durante 1 o 2 minutos haciendo ejercicios de respiración o poniendo muchísima atención a tu respiración y poniendo mucha atención al proceso que está siguiendo tu cuerpo, ¿no? Muy interesante la información que nos comparte nuestra especialista. Ahora entiendo más sobre mí mismo, sobre que la emoción no me determina, sino que yo puedo regularla, canalizarla y darle otras salidas. No solo botarlo todo y ya, como acostumbro. ¿Ves por qué hago mis meditaciones? Híjole, pero no vas a meditar ahorita, ¿o sí, Citla? ¡Citla! ¡Juanma! Estoy relajándome. Bueno, mientras Citla se relaja, vemos la siguiente cápsula que preparamos acerca de la autorregulación emocional. Amigos, amigas, como sabemos, nuestros pensamientos y emociones aparecen sin que nosotros se lo pidamos. De pronto ya estamos abrumados ante un examen pensando que no estudiamos lo suficiente, o ya estamos a punto de dormirnos de la aburrición pensando en el fondo que no somos realmente capaces de entender. Y pues la noticia es que ni los pensamientos ni las emociones tienen razón. Podemos darle un giro a todo ello con la autorregulación emocional. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que si algo me estresa, lo abandono un rato y luego regreso, pero a veces ya no regreso. Ya sé, ¿no les pasa lo mismo? Sí, Juanma, yo lo que tengo es un problema con la ansiedad. Creo que todo va a estar mal y que no voy a poder hacer nada para evitarlo. Entonces pienso en que debo reponerme y seguir. Así funciona la autorregulación emocional, que es la capacidad de dirigir y manejar las emociones en forma eficaz, dando lugar a la homeostasis emocional y evitando respuestas poco adecuadas ante emociones displacenteras. ¿Pero qué es eso de la homeostasis? Es un término de la biología que habla de la capacidad que tiene un ser vivo para mantener su propio equilibrio interno sin que el exterior lo modifique. Eso mismo, pero dirigido a las emociones. ¡Qué chido, ¿no? La homeostasis es como decirte a ti mismo, vamos a calmarlo.
luego hacerlo. Así es, mi querido Juanma. Y es que si hacemos una imagen mental de nuestro interior, podemos ponernos en acción para no caer en el caos emocional. Sí. Pues como investigamos, la autorregulación también se puede definir como percibir el propio estado emocional o afectivo sin dejarse arrollar por él. De manera que no obstaculice el razonamiento y permita tomar decisiones acordes con valores y normas sociales y culturales. Y esto según los especialistas Fox y Calkins. Ahora vamos a un ejemplo práctico de cómo aplicar el vamos a calmarlo. Va, primerito tengo que saber cómo me siento. Por ejemplo, yo antes de exponer un tema ante el grupo me muero de miedo, ya que ubico la emoción, veo por qué me siento así. La verdad, me siento así porque no quiero hacer el oso. Me daría mucha vergüenza si me equivoco. Me da cosa que se me olvide todo y fallarle a mi equipo. Y lo peor, a mí misma. Entonces, este es el momento crucial, Juana. El mejor. Cuando recuerdo que yo puedo decidir lo que voy a hacer con todo esto que siento y pienso. Si me dejo arrollar por mi emoción o no. Si me obsesiono con lo que pienso o no. Porque yo decido quién soy. No mis emociones, ni esos pensamientos. Y la única manera de cambiar eso es actuando con valor y confianza. Recuerdo que si me equivoco, tampoco pasa mucho. Puedo aprender de mis errores y puedo relajarme para reponerme de inmediato. Citla, ¿ves cómo si eres bien poderosa? Una vez escuché que la gente valiente no es aquella que no tiene miedo, sino quien actúa a pesar de que se muere de terror. Y tú eres re valiente, ¿eh? Veamos ahora en acciones concretas qué hacer para autorregularnos emocionalmente en nuestro aprendizaje. Ya vimos que primero debemos reconocer cómo nos sentimos y validar la emoción. Es decir, saber que es válido sentirme así. No me juzgo, pero tampoco me quedo estancado en esa emoción. Identifica cómo sientes las emociones en el cuerpo. Este es un gran revelador de emociones. Por ejemplo, el miedo se siente en el estómago y en el pecho. La frustración en el estómago también y una saturación en la cabeza. Puedes evitar que escalen y te sientas peor a través de la respiración profunda y calmada. Sobre todo observa que la amenaza no es real y que no está pasando nada de lo que crees. Este tipo de emoción nos hace inventar historias dramáticas. Puedes canalizar las emociones que no te gustan, pero no trates de luchar con ellas. Eso puede empeorarlas. Mejor busca actividades que te serenen y te hagan cambiar de perspectiva. Toma un baño, haz ejercicio, medita. Como dice Citlali, respira. Es algo sencillo, pero básico y hace toda la diferencia. Habla de lo que sientes con alguien o escríbelo. La mejor escucha es aquella que no va a emitir juicios y que te va a apoyar a transformar la emoción. El simple hecho de hablar sobre cómo te sientes de manera real es ya de mucha ayuda. Esto permite sacar lo que sientes y organizar mejor tu estado interior. Identifica quienes te apoyan y están contigo en las buenas y en las malas. Familiares, amigos, bueno, hasta la compañía de tu perrito o tu Nishi puede ser de gran ayuda. La idea es que veas tu red de apoyo y pidas ayuda cuando la emoción te sobrepasa. De esta manera podrás autorregularte con éxito y entrarle a todo lo que tiene que ver con la escuela con otra actitud. Pues, ¿cómo ven, amigos y amigas? Podemos decir que si nosotros podemos regular nuestro estado emocional y decidir qué pensamos acerca de las situaciones escolares, el poder está en nosotros. Se lo arrebatamos a las emociones feitas y a los pensamientos chafas acerca de nosotros mismos. ¿Sabes, Itla? La palabra responsabilidad me caía súper mal. La asociaba con el deber y, ¡ay!, ya sabes, me emocionaba re feo y la rechazaba rotundamente. Pero una amiga que es más grande que yo y que admiro mucho, me dijo que la responsabilidad es la capacidad de responder ante situaciones en las que nos toca actuar. Y pensando en esta idea de poder transformar las emociones y pensamientos, entra bien esta idea de responsabilidad. Cómo respondo ante mis emociones hace toda la diferencia. Pero no solo en la escuela. Me hago responsable de mí mismo y eso me devuelve el poder. Me gusta esta forma de ver la vida. Juanma, de verdad me encanta cuando te inspiras, y es que esas emociones, como la inspiración, llegan cuando uno está abierto mental y emocionalmente, cuando no hay estrés o pensamientos densos acerca de nosotros mismos. Hay espacio para la curiosidad y el asombro, que son las mejores emociones para aprender.
Esto, como bien dices, no se queda en este semestre, sino aplica en todo lo que quieras aprender. Y aplica para compartirlos con tu familia, porque todos podemos seguir aprendiendo si encontramos el switch correcto en nuestra amígdala. Ahora podemos ser no solo listillos en algunas materias, sino inteligentes emocionalmente y actuar a nuestro favor. Ahora, como ya es costumbre, nuestros increíbles y amorosos consejos ninja para que apliquen la autorregulación emocional en su aprendizaje, o como nosotros le llamamos, el vamos a calmarnos. Yeah. Y como saben, estos consejos ninja son claros, concisos y cerebrales. No te juzgues por lo que sientes. El estrés, el miedo, incluso el aburrimiento y la apatía nos ocurren a todos, porque somos humanos. Solo no te quedes estancado en ese estado emocional y acciona. Si te sobrepasa la emoción en un momento clave, respira hondo. Cierra los ojos e imagínate en una esfera de color azul brillante o blanca. Debe ser muy cool, pues es tu lugar seguro. Ahí relájate, piensa que esa emoción es temporal y recuerda que tú eres genial. Recuerda que tú no eres tu emoción ni tus pensamientos. Puedes responderles sacándole la lengua y darles un giro para transformarlos en algo más positivo, como esto. Toma clases o busca aplicaciones de meditación o de atención plena. Estas te ayudarán muchísimo a mejorar tu capacidad de autorregulación emocional y sacarán al estudiante estrella que hay en ti. Quiérete mucho y toma acciones a tu favor. Y si no puedes, habla con tus amigos, tus familiares o con algún profesional de la emoción. Mi querida Citlali, estoy muy emocionado con este tema. Ya voy a meditar contigo, pero además quiero saber más sobre las emociones. Esto me va a ayudar a crear mis personajes para mis pelis. Así es, Juanma. Ahora cada vez que aprendamos algo nuevo, hay que ponerlo en práctica. Si no, no sirve de nada. Sí, mi Citla. A darle. Sí, son muchas ventajas las que trae entender cómo funcionamos emocionalmente al aprender. Pues así, en vez de creernos tontos o enojones, mejor nos transformamos en lo que queremos ser y actuamos en consecuencia con ello. Amigos, es momento de decir hasta luego. No olviden hacernos llegar sus comentarios y si tienen una experiencia que compartir, venga, aquí estamos para ustedes. Nos vemos en el siguiente programa de Investigadores Rápidos y Curiosos. Visite nuestro sitio en jovenesencasa.c.gov.mx y únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y para volver a ver este programa y otros de Jóvenes en Televisión, ve a YouTube, Media Superior MXC. Yo soy Citlali. Y yo soy Juanma. Y yo, Agatha. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós y hasta la próxima!